Esta es otra de las unidades que los productores pretenden sacar de aquí, le sacaron del Hotel El Dorado para poder llevarla hasta las vías del tren, en donde pretenden incinerarla. En estas condiciones se encuentran los productores, ya parte del hartazgo del cumplimiento de las acciones por parte de Conagua. Aquí no, ya no solamente se encuentran productores en este lugar, ya también hay civiles que le están apoyando a los agricultores para poder hacer esta movilización. Ya hace algunos minutos se incendiaron 4 unidades de la Comisión Nacional del Agua aquí en el exterior de las vías del tren, y ahorita se lleva a esta unidad blindada precisamente a esta misma zona para hacer lo mismo. Parte de la molestia que tienen los productores, la gente de la región, por la situación de la apertura de la presa Boquilla al doble de la extracción que tendría que ser para el ciclo agrícola. Vemos cómo ya se rompieron las cadenas que estaban ayudando al vehículo para trasladarlo hasta las vías, y ahora es la misma gente quien hace la maniobra de arrastrarlo, de empujarlo hacia las vías para evitar que de esta manera se quede en esta zona y cumplir el cometido, que es incinerarla junto con las otras unidades de la Comisión Nacional del Agua. Señor Roberto Cáceres, señor, si nos pudiera platicar, ¿cuáles son las medidas que van a tomar ahorita o qué es lo que pretenden hacer con esta unidad? Mire, la idea es todo lo humanamente posible que entienda el gobierno federal, que lo que queremos es que cierre otra vez la presa, que deje el volumen establecido para el distrito de riego. Lo dobletearon para sacar el agua. La demanda es hasta que cierre la compuerta.
Sí. Ahorita, ¿qué se va a hacer con esta unidad? Lo que se decida, pero yo creo que va a pasar lo mismo que está pasando allá. Mientras no resuelvan, vamos a seguir actuando. Señor, hay movilizaciones tanto en Delicias como en Cárdenas, en precisamente la presa Boquilla, en San Francisco de Conchos. Lo que apostamos es que no se genere la violencia y que el gobierno entienda dónde está el gobernador, dónde está el gobierno federal. Los de Conagua no dieron la cara. Bueno, aquí cuando menos la Fuerza Nacional dio la cara y acepta, yo creo que tiene orden de no enfrentarse con la gente. Qué bueno que las cosas no pasen a mayores, pero la presión va a seguir subiendo. Señor, ahorita también el riesgo que se corre con la enfermedad del COVID-19 y la gente bueno, sin tapabocas. Pero es peor la catástrofe que nos quedemos con la inversión en el campo por falta de agua, porque se la dimos a otro estado que no tiene nada que ver con el acuerdo nacional, binacional. Bien, la vaciaron. Gracias, señor. Esas fueron las palabras del señor Roberto Cázares, uno de los dirigentes agrícolas de la región, y quien nos explica pues que la petición sigue siendo la misma, que se cierre la presa o por lo menos la extracción a lo que corresponde el ciclo agrícola. Vamos a esperar aquí, al parecer van a traer otras unidades para poder mover esta unidad de la Policía Federal, ya sea con camionetas o con otros tractores. Y ahorita pues está la gente ya caldeado los ánimos. Se espera que esta situación suba de nivel en las próximas horas, debido a que aún no se tiene respuesta por parte de la Comisión Nacional del Agua en el sentido de poder evitar que se siga sacando el agua y llevarla a Tamaulipas y también para el tratado de Estados Unidos. Aquí ya llegó otro trascabo, entonces otro vehículo para poder arrastrar esta unidad de la Policía Federal, y al parecer pues con las mismas situación de que pudiera ser incinerada en las vías del tren. Lo van a empujar, ya no lo van a jalar, lo van a empujar directamente. Ahorita nos encontramos en el cruce de la calle Segunda Norte y Avenida Sexta, en donde está cerrada la circulación por parte de los productores debido a estas movilizaciones, así que también les recomendamos que se van a circular por esta zona, pues que tomen sus debidas precauciones, porque las filas debido al tráfico suspendido son bastantes. En lo que sea esta movilización, vamos a platicar con el Coordinador Operativo de Seguridad Pública, Comandante Tomás Acosta. Platíquenos cuál es la situación que le corresponde ahorita a Seguridad Pública con esta situación que se está presentando. Sí, buenos días. Pues únicamente nos mantenemos aquí al margen de la situación. Ahorita no podemos nosotros intervenir, ya que desconocemos cómo está la situación con el Conagua, ¿verdad? Únicamente estamos aquí para que no vaya a haber alguna agresión. De igual manera, pues yo creo que si desearnos intervenir, pues es mucha la multitud, nos superan en número. Únicamente las instrucciones que tenemos ahorita del señor director, pues es mantenernos al margen y
conservar, por conservar la calma y, como ya lo comenté hace un momento, pues que no haya alguna agresión física. Muy bien, muchas gracias, señor. Bueno, aquí vemos otra unidad, ya con otro vehículo vinieron a sacar otra unidad de la policía. Estamos viendo que también esta pretenden arrastrarla hasta las vías del tren. Debido a que esta unidad es más ligera, es que se ha podido movilizar más rápido, mientras seguirán esperando que la otra unidad de la Policía Federal pueda llegar hasta las 10. Como vemos, ya una vez que llevan una de las camionetas, pues ya la gente empezó a movilizarse nuevamente hacia las vías del tren. Como podemos observar, pues son varios civiles los que se encuentran en la zona. Hay mujeres, hay niños también en esta movilización por parte de los productores, donde están exigiendo que la Comisión Nacional del Agua cierre la compuerta para el ciclo agrícola solamente y deje de extraer más agua de la normal para llevar a Tamaulipas. Pueden observar el resto de las unidades de la Comisión Nacional del Agua que están incendiándose desde temprana hora. Bueno, al ver que la unidad de la policía no se pudo voltear de forma rápida, están analizando opciones para poder realizarlo y también incendiarla. Aquí en los alrededores se encuentra también el gente de Protección Civil y bomberos están al pendiente de que alguna situación evitarla por el incendio de estos vehículos. Son momentos de tensa calma donde se reorganizan para poder realizar la movilización de estas unidades. Como recordarán, todavía está la unidad pesada de la Policía Federal en tránsito también para traerla en este punto, para también incinerarla como se hizo con las unidades de la Comisión Nacional del Agua. Okay.
¿A quién le falta estéreo? Parece que van a golpearla con este tractor para poder voltearlo. Mira. Acaban de detonar las llantas también para hacer más fácil la movilización. Ahora sí. Ya al parecer también está llegando la unidad pesada de la Policía Federal a este punto. Ya está cruzando las vías del tren. ¿Ya lo están bañando? Así es, esta es la unidad blindada de la Policía Federal. Le están metiendo solventes para poder incinerarla. También están solicitando tallas, que son los pedazos de madero que se encuentran aquí alrededor de las vías del tren, para que de esta manera se... La cadena por la tomada, ¿A qué punto se dirigen? Al hotel de nuevo. ¿Qué
que van a hacer allá en el hotel? Vamos por todas. Para traerlas aquí a las vías del tren, donde van a seguir incinerándose junto con lo que resta ya de las unidades de la Comisión Nacional del Agua, que como ven, pues ya están completamente calcinadas. Ya quedan solamente algunos restos de estas unidades. ¿Dónde va ese? Poquito para atrás, poquito para atrás. Poquito para Bien, pues ya están moviendo de nueva cuenta este. Este camión en Reino. Pues aquí es una situación peligrosa también para los productores, porque pues puede ocurrir algún accidente. De pronto han dicho que. No sé. Están por traer algunas tallas de estas del ferrocarril para pues subirlas y tener una material para que inicie el fuego. Pues está haciendo el llamado para que vayan por más unidades de la Policía Federal. Vemos una gran multitud. Desde Boquilla, Chihuahua, es un problema de radiación. Pues recordándole que estas son imágenes que estamos llevando a usted a través de Código 3. Código3.com. Gracias a ustedes por seguir paso a paso la información, la noticia, las imágenes que estamos llevándoles a través de. En las cámaras de código3.com, código 3, las noticias. Pues vemos la situación, el hartazgo de productores. Ya quemaron camiones, como ya lo informábamos, camiones en la carretera federal. Este cruce pues está cerrado por completo desde anoche, ya que le dimos la. En su momento, de manera oportuna, les dimos a conocer cuando se estaba dando este cierre de la carretera federal. Ahorita pues hay gente que también nos está preguntando si están dejando pasar algún tipo de vehículo o algunas personas. Pues hasta ahorita se mantiene cerrado por completo. Está haciendo el llamado. Van a sacar más unidades de las que se encuentran en este hotel donde están hospedados los elementos de la Policía Federal. Van por más unidades para pues traerlas y darles fuego a todas. Thank you.
Así es como se movilizan ahora nuevamente productores, civiles, familias enteras, y podemos observar ahí adelante va una madre con sus dos hijas, aquí una pareja. Esta movilización no solamente es por productores, es por el agua del estado de Chihuahua. Aquí a lo lejos también se puede observar los elementos de bomberos. Vamos a tratar de tener una plática con el comandante de bomberos, Horacio Acosta Neri. Él nos va a decir cuál es la situación o cómo se está viendo aquí, cómo están resguardando. Comandante, platíquenos aquí cuál es la posición de bomberos ante esta situación. No, nosotros nomás aquí estamos pendientes, ¿verdad? Con dos unidades, nada más pendientes, no vamos a actuar de ninguna manera hasta que se nos dé la orden o que ellos ya se retiren, ¿verdad? Pero por lo pronto nosotros estamos aquí nada más pendientes, esperemos que no pase nada grave. Durante los incendios de las cuatro unidades estuvieron esperando para no sofocarlas, pero sí evitar que se propagara. No estuvimos nada más pendientes que no se fuera la retirada de varias partes que se pueda propagar, ¿verdad? Por eso no hay problema, pero sí estamos pendientes aquí en caso de que se llegue a incendiar otra cosa, ¿verdad? Entonces que no sea parte de ese incendio que se están originando, pero aquí estamos pendientes nada más. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Esta es la versión del comandante de bomberos, Horacio Acosta Neri. Él nos está explicando que pues están al pendiente solamente, no hay ninguna acción a realizar, no hay ninguna orden hasta el momento. Estamos regresando al Hotel del Norte. Aquí es donde, digo el Dorado, perdón, me dicen que es el Dorado. Aquí es donde se encuentran las unidades de la Policía Federal, están resguardadas, ahí están los elementos. Precisamente ahorita tuvieron conversación con ellos, hubo algunos conatos de trifulta, pero ya están solucionados. Ahí es donde se están refiriendo todas las personas que se encontraban acá en las vías del tren. Aún restan aquí en el hotel cerca de 4 o 5 unidades más, que son las que están intentando sacar. Como se puede observar en la parte alta del segundo piso de este hotel, están los elementos de la Policía Federal, de civiles, incluso solamente toman videos y están al pendiente de la situación que se vaya a presentar aquí. Ahí ya van ya la segunda unidad de la Policía Federal. Recordemos que está el vehículo blindado. Vamos.
van a intentar mover la unidad debido a que una de las llantas está amarrada. Como pueden observar, el tractor apenas cabe en la abertura del acceso. Van a jalar la camioneta a un lado para... Bueno, ya se dieron cuenta que nos abrieron el gasto. Y el valenciano que venga a arreglar como fue a Cárdenas, a levantar el bloqueo, el último bloqueo, Valenciano y Pepe Ramírez. Que den la cara esas dos personas. Y nada más para comentarles que se están extrayendo 111 metros cúbicos por segundo de la presa. Nosotros nada más utilizamos entre 50 y 55, el resto lo están metiendo al río, es una instrucción de Conagua. Nosotros reaccionamos desde anoche, se pusieron en la carretera Cárdenas bloqueando. Nosotros ya ahorita llevamos 4 camionetas quemadas de Conagua y llevamos la Mamba y 2 camionetas más de la Policía Federal de Camino. ¿Qué quiere decir con esto? El mensaje es que estamos dispuestos a todo. Los de Camargo ahorita en la presa Boquilla ya desarmaron, o sea, desarmó la Guardia Nacional. Entonces ya esto no podemos permitir que el agua no la quiten. Nosotros no hemos recibido hasta ahorita instrucciones ni comentarios de Conagua, del gobierno estatal ni del gobierno federal. Nos informa que acciones similares están tomando también en el trayecto a la altura de Lázaro Cárdenas. Sí, también ahí ya se quemaron 2 trailers. Desconozco qué tipo de trailers, porque pues obviamente estamos aquí, pero pues esto es la molestia, el hartazgo de los agricultores que desde hace tiempo ya nos venían amenazando. Ahora nos cumplieron la amenaza y bueno, si hubiera suficiente agua estaríamos de acuerdo, pero pues no hay suficiente agua. Aquí en Chihuahua siempre andamos escasos de agua, aunque tengamos las presas llenas. Señor, ¿cuál va a ser el punto final para esta movilización? ¿Cuál va a ser el detonante para que ustedes digan hasta aquí? El punto final lo va a marcar Conagua y el gobierno federal. Nosotros vamos a seguir con estos actos hasta que se nos resuelva, que se cierra las válvulas de la presa. Depende de ellos. Señor, hay otra queja. Hay personas que dicen que no, que los que están aquí en las movilizaciones no son ni siquiera productores, hay algunos vándalos. Esto está creando conflicto, ruido entre la gente. Dicen que no solamente son los productores quienes están en esto. Bueno, probablemente sean trabajadores de campo, entonces no es el mismo comportamiento que un agricultor, pero aquí están los resultados. No creo que ninguno de los que estamos aquí y de los agricultores estemos en contra de estas acciones. Todos son a favor. ¿Hay familia, señor, también esto no pone en riesgo su seguridad? No, porque lo estamos haciendo acordonados en las vías del ferrocarril. Está la policía municipal ayudándonos, los bomberos y está Protección Civil también haciendo su trabajo. Muy bien, señor. ¿Esto van a terminar hasta que saquen todas las unidades? No, ya con estas 3 vamos a ser representativas. Y también le dijimos a la Policía Federal que
que quitaran todas las municiones que pudieran traer en sus camionetas para poder, para que no hubiera ningún lesionado a la hora de llevarlas. ¿Hubo una plática cordial hasta cierto punto con los federales? Sí, no, fueron muy cordiales. El oficial, no desconozco su apellido, pero fue muy cordial, muy respetuosa y sin ningún problema. Hay que reconocer la caballerosidad y el respeto que se tuvo hacia todos los agricultores. Perfecto. Estas son las palabras del señor Andrés Valles, es presidente del módulo 4. Y pues aquí podemos ver los elementos en sus habitaciones, aquí en espera nada más de saber qué es lo que está pasando en esta movilización. Nosotros vamos ya al punto de las vías, que es donde se está dando ya la quema de estas unidades. Ya tuvimos la entrevista con el señor Valles. Esta movilización no se va a detener hasta que la Comisión Nacional del Agua detenga la extracción que corresponde nada más al agua de Chihuahua. Le recordamos a la gente que se está comunicando apenas, los productores están haciendo presión de esta manera debido a que anoche, por la tarde noche, se abrió el doble de la extracción de la presa Boquilla, esto para mandarla a Tamaulipas. Vamos a acercarnos rápidamente al punto de las vías. Ahí se encuentran ya las dos unidades de la Policía Federal, más la unidad blindada, la Bamba. Esta unidad, recuerden que tiene blindaje para poder participar en eventos con grueso calibre. Es por eso lo pesada. Y el resto de las unidades de la Policía Federal también tienen un blindaje especial para evitar ser víctimas de los impactos de bala en cuanto enfrenten alguna situación de riesgo. Seguimos acercándonos a las vías del tren. Ahí, como les menciono, ya están las dos unidades de la Policía Federal más la unidad blindada y lo que resta de las cuatro unidades de la Comisión Nacional del Agua, que ya fueron incineradas y que prácticamente pues están calcinadas en su totalidad. Bomberos al pendiente de esta segunda quema. Allá a lo lejos se ve que ya está, se está. Dale, Omar. Gracias. Aquí vemos a las niñas ya voltearon la unidad de la Policía Federal. Recordarán que esta estaba en este punto, le sacaron el aire de las llantas. Sí. Ay, truena, gasolina. Ah, qué, me eché un chorro de gasolina. ¡Hasta la pura esquina!
Dale. ¿Dónde está el quebradón? Ya estuvo. Hay que se quede formada. Por favor y por el bien de todos nosotros. ¡Fuego! ¿Cuánto van a esperar a AMLO? ¿Cuánto se va a esperar? La pinche presa ya se abrió esperándola. ¡Va a seguir esperándola! ¡Denle! ¡No esperen, mi madre! El año que entra que no haya agua para los agricultores, ¡vamos a esperar! ¡No! ¡Fuego! ¡Esa pinche murero! ¡Cálmate, puto! ¡Fuego! Si no le gusta, acuérdate de aquí a la chingada. ¡Que venga esta pinche rata a ver aquí lo que está pasando! Estamos en lo mismo. No estamos defendiendo a López Obrador ni la madre. El chiste que se le vean aquí va a estar lejito volver a aprender. Que se vean durante todo el día. Que ganamos aprender ahorita a las 10:30 y ahorita a las 5 de la tarde no tenemos nada que hacer. Por eso. O sea, ya está volteada. No vamos a regresar ni a pisarlo. Pero calmados. Hay que guardar la cordura. ¿Qué onda, bro? Una por hora. Y así nos vamos a ir hasta quemar las oficinas también. ¡Fuego! Sí, hay que darle esta. Vámonos. Carlos, sale acá a llevarse el agua. Bueno, pues lo que acabamos de ver es una confrontación entre productores y civiles. El argumento es que están, pues quieren quemar las unidades ya. Y vemos aquí que ya están arrimando tablones, tallas, para tener material para quemarla de manera más rápida. ¿Y dónde está el gobernador? ¿No quedó gasolina? ¡Gasolina! ¿Dónde está el diésel? ¡No quedó gasolina! ¡Vámonos! Así que prácticamente es un hecho. Es un hecho que se va a quemar esta unidad. Ya están quitando una de las líneas de la gasolina. No falta y no traiga ni gasolina, le dije a su pinche madre. No traiga ni gasolina, está chingada. No digo que la tenían parada, güey. Pues está llena de. No, no, no. Pinzas. No, es que tiene que jalar. Pinzas, nadie trae. Pinzas. Que tiene que jalar, güey, para que. Ahí viene la gasolina, güey. Me llega a la casa, me quedé aquí tirando mando, estoy aquí. Bueno. Retorno, ¿cuál es el retorno? ¿O el retorno la que tiene que tener? Muérdala. Transportadora. Ya traigo.
Ahí está, ahí está. Respiran esto. Espérense, espérense. A ver, una botellita para rociarle, una botellita para llenar la venta. Bueno, pero ¿por qué no dieron con un poquito de espera al piso? Con los brazos. Ahí ya, ahí prende. Ahora sí, todos. Bueno, pues aquí nos vamos a mover. Déjala que chorre un poquito, déjala que chorre. Por situación de seguridad. Ya se está. Ya está chorreando la gasolina. Y pues por seguridad habrá que retirarnos. Vamos a dejar otra gasolina, creo. Y estamos a escasos minutos de que inicie el fuego para esta unidad de la Policía Federal. Está saliendo poca gasolina, pero pues según lo que indican aquí, fueron a traer más. Vamos para atrás. Pues nos vamos a retirar porque ya le pusieron fuego a esa parte del tanque de la gasolina, donde bueno, pues hay gente que no se retira, está cerca, pues al peligro que esto representa. Estamos retirándonos un poco, ya que pues le arrimaron algunos pedazos de los demás vehículos que quemaron para que se inicie el fuego en esta zona. Es una Vamos a movernos a otro lugar porque el humo de estos vehículos que siguen quemándose, pues nos están se encuentra bomberos también a la expectativa, seguridad pública, protección civil. Aquí están brindando algo de agua, vamos a ver si nos regalan alguna. ¿Regalan? Gracias. Gracias a todos los que están observando este video de Código 3.com, que nos siguen, compartan la página,
si no le ha dado like, pues es momento, dele like para seguir paso a paso toda la información que estamos transmitiendo, que se está generando aquí en el municipio de Delicias, donde pues es un caos en esta zona del sector norte, en la avenida Tecnológico o calle Segunda y vías del ferrocarril, donde ya se quemaron algunos vehículos y están por quemar unidades de la Policía Federal que les fueron que sacaron del interior del estacionamiento de este hotel donde se hospedan los elementos federales. El reporte que tenemos en la carretera federal a la altura de Lázaro Cárdenas, pues es que ya se quemaron dos camiones, uno por hace algunas dos o tres horas y otro de la empresa Bimbo también fue incendiado en el mismo lugar. Y pues aquí se está a la espera de que quemen otras camionetas, como este camión Rino, un camión blindado de la Policía Federal. Algunos ya fueron destruidos en su interior. Y pues esto es lo que se da por la extracción de agua de la presa La Boquilla en San Francisco de Conchos. Donde pues se está sacando además del agua que se tenía previsto. Es una situación que pues no nos había tocado en varios años, no se había visto esto. Esta situación en la que productores agrícolas queman los vehículos, camiones. Al parecer nos están diciendo que están declarando productores. Vamos a ver qué es lo que dicen. Se especula que van a quemar las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua. Para que diga la causa. Adelante, señores, nos exhortamos para que estén con nosotros apoyándonos. Aquí todos la llevamos, del que vende tacos hasta el que vende paletas, hasta el funcionario, el magnate, parejo. Si no es por nosotros, no comemos. Hablo en general. Adelante. Claro, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes son agricultores? ¿Son de los módulos? Casi estamos hablando de todos. Somos agricultores, ejidatarios, de todo en general, todo el que siembra. Vecinos. Y vecinos, y todo. Queremos a todo el pueblo y que hagan por nosotros, que nos apoyen en esta causa y todos saldremos ganando. Y, ¿de qué manera los pueden apoyar la ciudadanía? ¿De qué manera? Trayendo un burrito, trayendo una manzana, trayendo un lo que sea. Ahorita afortunadamente ya estamos tomando agua, pero teníamos mucha sed por el fuego, que lo estábamos gozando el fuego, ¿verdad? No, lo estamos gozando en el sentido de que si no llega una autoridad, si no llega alguien a decir, señores, paren esto, soy autoridad de Conagua, donde sea, vamos a seguir.
perdón, caso de que venga la Guardia Nacional. Bueno, quién sabe, si venga la Guardia Nacional, estamos preparados, pero advertimos una situación, no tenemos armas. Si vienen con armas, no sé qué va a pasar, pero vamos a todas. ¿Por qué? Porque en lugar de correr agua, puede correr sangre, ¿eh? Esto está enardecido, la gente está violenta. ¿Por qué? Porque me están quitando mi taco, me están quitando de comer y son hasta pendejos. A ellos se les está acabando el qué comer y más con esta situación de esta enfermedad. ¿Van a quemar más vehículos también? Mire, yo no soy la persona adecuada. Yo soy un simple y común ejidatario. Yo no llevo el mando aquí. Se consultará y sabremos qué sigue en esto para irnos preparando. Si es necesario estar todo el día, la noche. Si es necesario todo el día, toda la semana, todo el mes, hasta que esto llegue a un diálogo y decir, señores, paren esto, vamos a arreglarnos. Que se acabe el agua en el río, que sea exclusivamente de nosotros, de los ejidatarios, agricultores en general, y ahí pararemos. Muchas gracias, señor. ¿Con quién se consultaría? Dale las gracias al pueblo que nos está apoyando. Sí, perdón. Si los presidentes de los módulos están en reunión, ¿con quién se consultaría? ¿Quién es el líder? Ay, qué buena pregunta me hizo. Porque no es, aquí voy a aprovechar para no es nomás ser líder de un módulo, no es nomás ser un gerente, no es nomás ser un presidente del módulo. Se supone que un presidente del módulo está para apoyar. Aquí no los vemos porque a lo mejor ahí anda, pero son todos callados, no hablan. Se supone que un gerente o un líder o un presidente de un módulo es como un activista, es como un líder, no nomás irme a sentar al escritorio a ver cómo están pasando las cosas. No, los exhorto y hago un llamado para que estén presentes y hagan por esta causa y por esta lucha. ¿Se encuentran ahorita en la presa de La Boquilla los presidentes? Yo no sé, aquí en esta causa no he visto a ninguno, ni del 4 ni del 5. El del 4 por allá anda, no sé dónde, pero el del 5 de nosotros es una persona muy callada y no vale la pena mencionar. Aquí le paramos porque me puedo ir a los extremos y mi tono de voz es muy alta y pues puede haber consecuencias. Mejor así la dejamos. Ah, y aprovecho, hacer un llamado a la gente y al agradecer a todos los que están aquí presentes y vamos para adelante hasta donde tope, señores. Vale, ahí estamos. Estas son las palabras de uno de los productores que se encuentra aquí en la movilización. Ya como se habrán dado cuenta, comenzaron a circular las botellas de agua con la gente para evitar insolaciones, también para refrescarlos un poco. Las cosas se han tranquilizado brevemente. Ya lograron encender, si podemos observar aquí en medio, se ve que la unidad de la Policía Federal ya tiene fuego. Salieron corriendo los productores porque pues se corre el riesgo de alguna explosión. La inició cerca del tanque. Vamos a movernos a otro punto para tomar una mejor imagen a ustedes, seguidores de Código 3. Sí, okay, déjame checarlo. Ahí podemos ver ya la unidad de la Policía Federal, tiene fuego. Mucho amargo, ya están peleando los soldados contra la gente. Pedradas. Muy bien. Okay, Ramón, ahorita nos están comentando productores que están en contacto con la gente que se encuentra en Camargo. Nos están señalando que ya hay un enfrentamiento entre los productores y la Guardia Nacional. Esta comenzó a pedradas. Se están aventando piedras o se la están aventando a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional al parecer está respondiendo de la misma manera. Vamos a esperar más información de lo que está ocurriendo allá en La Boquilla, en San Francisco de Conchos. Ahí se puede escuchar cómo ya el fuego entró en una, está consumiendo una de las llantas.
ahí empieza a arder más ya la unidad. La quinta unidad que se incendia aquí en las vías del tren, recordarán, cuatro son de la Comisión Nacional del Agua, estas ya están prácticamente calcinadas, y esta que está ahorita con fuego es la de la Policía Federal, la que hace unos minutos estaba. Al parecer ya empezó a arder. Está llegando al tanque. Vamos aquí a un costado en lo que se está quemando esta unidad. Vamos a ver, se está hablando de un mensaje para los productores. Acá se acaban de reunir. Vamos a escuchar de qué es de lo que están hablando. ¿Cuál es la situación que están señalando los productores aquí en esta zona? Vamos a acercarnos para escuchar. No hay avances, fíjate, no, no, pues aquí. Vale. Si nos retiramos o ya nos quemamos, vamos a darle un tiempo prudente. Necesitamos darle un tiempo a nuestras autoridades para que uno por hora. Uno por hora. Acabamos en los carros, nos vamos con las oficinas. ¿Qué siento? ¿Qué ganamos quemando todos juntos? Ya no vamos a tener nada con qué presionar. Se nos está yendo la comida por el río, se nos está yendo la comida. Ya se llevaron todo el agua, ahora se va a llevar el agua. Ya no tienen lugar a nada. Nada más. Por eso. Tenemos que chingar todos los federales. No podemos pelearnos entre nosotros. No, espérate. No podemos pelearnos entre nosotros. Nosotros estamos aquí. No, la verga, cabrón. Tenemos que estar unidos. Y el que no va a ayudar, mejor que chingue su madre aquí. A ver, córreme. ¿Dónde estamos viviendo? Necesitamos. ¡Señores! Nosotros no podemos negociar aquí, señores. ¡No, hasta que acabe! Es que nadie viene a negociar. Venimos a presionar a que se cierre la presa y nos deje nuestra agua. Necesitamos, no a ver. Momento, señores. Necesitamos. Nos dijeron que ya ni un es lo que está pasando en llamado ahorita en vivo. Es lo que está pasando. Hay presiones, señores. No nada más es esto. ¿Ustedes creen que a mí no me duele lo del agua? No, a ver, permítame. Necesitamos un orden. Necesitamos darle un tiempo al tiempo. ¡Tiempo ya no! Somos, espérate.
somos del punto más agresivo de todo el estado de Chihuahua. Necesitamos tiempo. Nada más les voy a pedir un detalle. A la voz de ya, pues seguimos quemando camionetas. Ahorita vamos a darle un tiempo. Hay que seguir. Aquí cómo nos vamos a calmar, pues si ya empezamos. Ya empezamos. Hola, bueno. ¿De Camargo? Camargo, ayudales. Vamos a agarrar unos camiones de aquí del. Vamos a agarrar la oficina y nos vamos. Ahora sí, la unidad de la Policía Federal le acaba de agarrar completamente. Como habrán escuchado, pues no hay arreglo por parte de los productores. Hay un hartazgo generalizado. No quieren ya esperar, ya no quieren darle tiempo a las autoridades. Buscan solamente una solución. Vamos a acercarnos para poder, que puedan observar cómo se incendia esta... Ahí se puede observar, así está ardiendo la unidad de la Policía Federal, aquí en las vías del tren. Así se ve también la movilización de la gente aquí. Una parte busca que se sigan quemando unidades aquí en las vías del tren. La otra solicita un apoyo a la gente que se encuentra en Boquilla al respecto de que estos ya tienen un rato en enfrentamiento con la Guardia Nacional a pedradas. Vamos a esperar unos minutos, vamos a ver qué más se soluciona. Están surtiendo de agua.